Seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en este día, bueno, aquí en Argentina estamos con la veda política para que la gente reflexione sobre lo que va a votar el domingo, pero tenemos temas más que interesantes y vamos hacia otro lugar donde también va a haber elecciones dentro de poco, y nos interesa mucho realmente tocar el tema. Nos vamos para Honduras, que va a haber elecciones en noviembre, unas elecciones importantes que pueden marcar realmente un antes y un después. Para eso vamos a hablar con Xiomara Celaya, que le dicen Pichu, quienes la conocen, que como ella cuenta es militante del Partido Libre, es comunicadora y es candidata a diputada en estas elecciones. Xiomara, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos en Radio Rebelde de Argentina. Nahuel y Tomás, mucho gusto. Gracias por la invitación a compartir hoy con ustedes un tanto del contexto que estamos viviendo aquí en Honduras de cara al próximo proceso electoral que se va a realizar el 28 de noviembre. Bueno, con eso justamente contanos. Por ahí, bueno, los hondureños en Argentina por ahí saben, pero el resto de la sociedad, alguna noticia llega, llega por ahí hasta distorsionada, así que es importante tu palabra. ¿Qué es lo que se juega en noviembre? Además, sabemos que hay elecciones, pero es una elección que se juega bastante, ¿no? Bastante más de una elección normal, realmente. Bueno, ¿qué es lo que se juega en noviembre? Bueno, ya sabes que Honduras, desde el golpe de Estado del 2009, se ejecutó una estrategia de golpes, de ataques y de una estrategia realmente para poder detener los gobiernos progresistas, que en ese momento estábamos en una gran alianza desde esas fechas, en una gran alianza de unidad de nuestros pueblos. Y pues en Honduras, que ha servido siempre como un laboratorio para políticas neocoloniales y para prácticas de injerencia, no solamente porque tenemos aquí una base militar norteamericana, sino que también Honduras no ha logrado superar todavía esa etapa de doblar rodillas a las grandes potencias. Y especialmente porque los altos niveles de dependencia que tenemos son una de las ataduras que todavía sigue oprimiendo a nuestro pueblo. Entonces, a partir del 2009, inicia todo un plan de profundizar el modelo económico neoliberal que lo hemos visto estos últimos 12 años, después del golpe de Estado en el que se ha profundizado en este modelo, se han privatizado todos los bienes públicos, se han concesionado más del 60% del territorio, las privatizaciones van a materias de salud, de educación, aquí las carreteras están privatizadas, los puertos están privatizados, los aeropuertos, es decir, todos los derechos del pueblo se los han quitado. Y estamos viendo ya en una etapa final, diría yo, como la etapa cumbre de profundización de este modelo, en el que también están hablando ya de la venta del territorio nacional a través de las zonas especiales de desarrollo o ZES, como le llaman. Es decir, este proceso electoral próximo, después de 12 años en los que en los que ya conocemos también que estamos conociendo además de las consecuencias del golpe de Estado. No solamente porque tenemos 12 años viviéndolo, sino que también estamos viendo quiénes se beneficiaron en todos estos últimos 12 años de cada una de las acciones que han hecho en esta dictadura. Y cada una de esas concesiones han ido a quedar en manos privadas. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios de esas concesiones o de esas privatizaciones? Es decir, el golpe de Estado se dio para poder sostener sus privilegios, obviamente deteniendo un proyecto de progreso, de desarrollo, en el que el gobierno del Poder Ciudadano, liderado por Manuel Zelaya, había tomado un rumbo de tratar que el Estado velara por la mayoría del pueblo y de quitarle esos privilegios a esa élite. Entonces, esta elección es un momento crucial para nuestro país.
precisamente porque ahora que se ven las consecuencias de la profundización del modelo neoliberal, en el que estás viendo que el 70% de la población vive en pobreza, más del 40% de la población vive en extrema pobreza, que hay un 80% viviendo con hambre crónica, en el que además le han arrebatado todo el pueblo, hasta el único derecho que tenemos, que ha sido ir a ejercer el voto, ejercer el sufragio. No solamente fue violentado el 2009 con un golpe de Estado, en el 2013 y en el 2017 fueron también violentados con dos fraudes electorales monstruosos, en los que ha sido muy doloroso para los hondureños y que además ha abonado para la falta de legitimidad y falta de credibilidad en las instituciones, ¿verdad? Entonces, estas elecciones marcarán un antes y un después. Estas próximas elecciones del 28 de noviembre, ¿podemos detener ese proceso en el que nos está llevando a un abismo, en el que estamos perdiendo nuestra soberanía, perdiendo nuestras tierras, o tomamos la decisión de cambiar el modelo económico y implementar un modelo económico alternativo, que esa es la propuesta de nuestro partido? Pensar en que el Estado vuelva los ojos a las mayorías, en construir un Estado en el que se le acaben los privilegios a esta minoría que quiere sostenerlos y que apunta de golpes, a que apunta de las armas y que con la fuerza de los militares y que a través de las imposiciones quiere seguirlo sosteniendo. Entonces, estas elecciones del 28 de noviembre significarán o significan el futuro de nuestro país y queremos que empezar a crear los cimientos de una sociedad igualitaria, de una sociedad justa, de una sociedad independiente y realmente soberana. Así que nos enfrentamos pues a los mismos grupos y sectores económicos que se aliaron en el 2009, que ejecutaron un golpe de Estado, que entronizaron en el poder una mafia, una narcodictadura, que la han sostenido estos últimos 12 años, han sostenido en el poder, han silenciado todas las atrocidades, precisamente porque se han visto beneficiados por todo este proceso. Nos seguimos enfrentando a esas condiciones, pero en una situación diferente, porque el Partido Libre, que apenas tiene 9, 10 años de existencia, ¿verdad?, de creación, que hemos tenido ya dos procesos electorales, pero que además hemos ido luchando por obtener puestos o espacios dentro de las instituciones, especialmente electorales, que nos permita crear las condiciones para que este próximo proceso electoral tengamos credibilidad en el proceso y además garantía de que se va a respetar la voluntad popular del pueblo. Entonces vamos en unas condiciones distintas, un partido más organizado, mejor estructurado. Tenemos una candidata, Xiomara Castro, que lleva un plan de gobierno, un plan económico para poder atender la multicrisis que existe en el país con mucha conciencia y con mucha convicción también de que para poder sacar adelante a Honduras después de todo lo que hemos vivido y este retroceso que ha significado estos años de dictadura para el país, realmente necesita una figura, una persona que tenga capacidad de lograr consensos, capacidad de lograr diálogos, capacidad además de lograr entendimientos para que salgamos del abismo en el que nos encontramos actualmente. Partido Libre representa esa alternativa, representa un verdadero cambio. Todos los demás candidatos los que se enfrentan en este proceso electoral, que son 14 partidos políticos, que la mayoría están aliados completamente con el oficialismo. Entonces son partidos políticos creados por ellos para dividir la oposición y candidaturas que impulsadas por los grandes medios de comunicación corporativos de aquí, precisamente para poder disminuir la posibilidad de que tengamos mayor apertura en sectores en los que, por ejemplo, hay una cantidad muy grande de personas que todavía no se han decidido por el voto. Entonces han presentado una gran oferta de candidatos, pero que simplemente significa la continuidad de este mismo modelo que ha implementado y las mismas políticas que se han implementado de beneficios para una minoría. Y Libre plantea ya la emancipación total de nuestro pueblo, es lograr bajar esos niveles de dependencia que tenemos y especialmente cambiar
programa de radio, sí, cambiar totalmente toda la visión del Estado, fortalecer el Estado que se ha prácticamente quedado paralítico, ¿verdad? Está en una parálisis completa frente a las demandas principales del pueblo, desde demandas en materia de empleo, demandas en materia de salud en un momento de crisis mundial y de pandemia, en el que no se puede ni siquiera atender con vacunas a la población, no tenemos ni siquiera los espacios ni las condiciones para poder atender a la población que se ve altamente afectada por este virus, Libre es la única alternativa. Libre es la única opción. Somos un partido de izquierda, somos un partido que pregona y abandera el socialismo democrático y que además ha presentado una alternativa real para este país. Nosotros partimos de que después del golpe de Estado y del rompimiento del contrato social que existía, es necesario que volvamos a sentar las bases de una nueva nación. Y para eso volvemos a nuestro origen, que fue aquella cuarta urna o consulta popular que quería preguntarle a la población si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente para poder decidir sobre y redactar una nueva constitución. Y creemos que ahora se vuelve una emergencia, creemos que ahora se vuelve una necesidad que ya no podemos dejar de construirla o de hacerla. Entonces, estamos proponiendo pues que en los primeros 100 días del próximo gobierno se proponga de nuevo una consulta popular para que el pueblo decida sobre una nueva constitución y empezar a elaborar los cimientos y las bases de una nación nueva en la que podamos involucrarnos todos los sectores, mujeres organizadas, campesinos, obreros, estudiantes, jóvenes, sectores políticos, productivos, en los que nos sentemos a redactar una constitución que refleje tanto el contexto nacional, que refleje las necesidades, los deseos y las demandas de la población actualmente, como también se centre en el contexto internacional, ¿verdad? Que vayamos a la vanguardia de lo que está pasando en América Latina. Xiomara, hablaste recién de lo que es el histórico fraude que sucedió en tu país, realmente la desconfianza con las elecciones. En las últimas horas la OEA dijo comunicó que observará las elecciones las próximas elecciones en Honduras en noviembre. También va a haber grupos de veedores internacionales. ¿Con esto alcanza? ¿Ustedes creen, están tranquilos con esto o sigue la incertidumbre? Bueno, la observación electoral internacional la hemos tenido en los últimos dos fraudes. Y el único momento en el que se pronunciaron o se manifestó la OEA especialmente fue en el 2017, cuando Almagro tuiteó que el fraude era descomunal y que se tenían que volver a hacer las elecciones, pero a las semanas estaba sentado con Juan Orlando Hernández y legitimando el proceso fraudulento por el que había salido electo, ¿no? Entonces, realmente de la OEA nosotros no tenemos ninguna confianza, mucho menos Almagro, por también sus acciones, opcionales estos últimos años, que valga decir que cuando estaba José Miguel Insulza en la OEA en el momento del golpe, pues tuvo un accionar digno y precisamente fue porque las fuerzas en América Latina estaba la correlación de fuerzas, era distinta, pues, y ahora lo que tenemos es un organismo que con prácticas injerencistas descaradas y no tenemos ninguna confianza en lo que venga a hacer la Organización de Estados Americanos, mucho menos sobre la actuación de Luis Almagro en el proceso electoral del 2017 y de ahí en adelante, pues todo lo que hemos visto, su participación en el golpe de Estado en Bolivia, su participación además en contra del pueblo venezolano, tratando también de fomentar una injerencia en Venezuela. Y pues a partir de eso también nosotros no confiamos en la observación electoral que puede enviar la OEA. Nosotros confiamos
en la observación que va a hacer el pueblo hondureño, que ya llevamos dos procesos electorales, que queremos un cambio, que queremos sacar la narcodictadura, que queremos un proceso, iniciar esa transición de la dictadura hacia una democracia real, no representativa, sino participativa. Y creo que el pueblo hondureño está preparado para el próximo proceso electoral. Nuestro partido, estamos ampliamente organizados en cada rincón del país y estamos... me caí, disculpa. Amor, tenga cuidado. Sí, pero ya pasó. Sí, ya pasó. Y estamos, pues... sí, pero fue un accidente. Sí, fue un accidente. Sí, ya pasó. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. No se dio papón, ¿no? Entonces, pues para nosotros este proceso electoral con un partido organizado, un partido que ya está en los entes electorales, tenemos una nueva ley electoral, luchamos por un nuevo censo donde tenemos certeza de que no van a votar los muertos, como las denuncias que se dieron en los últimos procesos. Tenemos una nueva identificación nacional, una nueva tarjeta de identidad. La nueva ley electoral impide que estos 14 partidos, que son partidos, como nosotros los llamamos, de maletín, que son que se sacan de la manga y que son los que simplemente van a ir a ejercer una función en las mesas, a favor de la dictadura, pues ellos no tienen una representación dentro de la directiva de la mesa. Y ahora nuestro partido, que antes no tenía esa representación en las posiciones más importantes de una mesa, ahora sí estamos en ellas. Aparte de eso, pues la nueva ley electoral nos permite y nos da garantías de que el proceso electoral, el proceso de transmisión de los resultados desde los centros de votación hasta... los centros de cómputo del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, no tendrá tantos vicios, pues, como tenía el último proceso. ¿Por qué peleamos? Peleamos porque los resultados se ven desde la mesa electoral. Cada centro va a digitar los resultados en un sistema de cómputo que van a ir directamente al Consejo Nacional Electoral. Antes esperábamos a que llegaran al Consejo Electoral. En el Consejo Electoral se digitaran los resultados y a partir de ahí ya venían... Pues el sistema se cayó más de 640 veces en el 2017 y cuando estábamos punteando y el mismo Tribunal Electoral dice que nosotros estamos ganando las elecciones a la 1:40 de la mañana, la madrugada siguiente de las elecciones, pues inmediatamente interrumpieron la transmisión de los resultados y a partir de ahí pues declararon el toque de queda, empezaron a manipular los resultados y pues ya sabemos cuál fue el resultado de ese proceso. Pero ahora, con los cambios que se han hecho con esta nueva ley electoral, el tener presencia en el Consejo Nacional Electoral y de mujeres, especialmente las que lideran el Consejo Nacional Electoral, son mujeres que están luchando porque se respete la voluntad popular y que el próximo proceso sea transparente. Y eso nos da garantías y confianza de ir a este próximo proceso con tranquilidad de que la movilización masiva mata fraude, de que la movilización del pueblo hondureño por lograr un cambio va a permitir que este próximo proceso logremos la refundación que tanto queremos. Pichu, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Muy bien, Tomás. Te quería... llevar un poco atrás la historia. ¿Vos cómo viviste el golpe de Estado a Mel Zelaya? Vos siendo chica, digamos, siendo muy joven, pero estando ahí, ¿no? Estando ahí, después viviendo un exilio también. ¿Eso cómo lo viviste? ¿Cómo te fue formando también? Hoy en día sos de las jóvenes con más futuro, digamos, político en Honduras. Digo, ¿cómo viviste ese proceso? Bueno, justo estoy en la casa donde vinieron a secuestrar al presidente. Yo era la única que lo acompañaba en ese momento. Fui testigo a las 5:30 de la mañana cuando los militares estaban entrando a punta de bala a secuestrarlo.
Fui la primera que denunció el golpe de Estado, estando aquí, llamando a los medios de comunicación, haciendo la denuncia, llamando a compañeras y compañeros de lucha, pues todo el proceso de organización de la cuarta urna, sectores populares con los que ya teníamos una relación durante el gobierno del Poder Ciudadano. Y pues esa denuncia hizo eco inmediatamente y por eso pudimos alertar internacionalmente sobre lo que estaba pasando en Honduras. Y bueno, yo personalmente, pues fue un momento muy doloroso. Están secuestrando a tu padre, no es un presidente por la relación que cercanía que hay, pues. Sin embargo, el golpe de Estado significó un acelerado crecimiento en función de mis convicciones, de mi deseo de que se haga justicia. A partir de ahí, pues vivimos el exilio. Regresé del exilio en 2013 y en 2017, los dos procesos electorales a colaborar, pero intenté formarme profesionalmente, terminar mis estudios y regresar a este país para colocar al servicio de este proyecto todos mis conocimientos de materia comunicacional. Y así trabajé en el 2013 en la campaña electoral, en la estrategia de comunicación, en el 2017 igual. Y toda la experiencia que hemos vivido, tanto de persecución, tanto de hostigamiento de esta dictadura, esta casa precisamente está embargada por Juan Orlando Hernández, como una medida. Que bueno, es nuestro hogar desde que soy muy pequeña y sabemos que en cualquier momento por una decisión de crueldad de quien hoy nos gobierna podría decidir sacarnos de nuestra casa en cualquier momento, así como lo hicieron en el 2009. Y hemos vivido ataques sendos, hemos vivido estar permanente bajo el ojo público y que los medios de comunicación estén todos los días mencionando nuestro nombre y nuestra familia, atacándonos permanentemente en campañas mediáticas y matrices mediáticas que realmente no han detenido nuestro camino. Sí ha sido doloroso, no solamente para mí y mi familia, ha sido doloroso para el pueblo hondureño, porque no solamente asaltaron mi hogar, así como asaltaron mi hogar en 2000, el 2009, así fueron a asaltar el hogar de muchas de las familias hondureñas. Hoy, al igual que yo viví el exilio, hondureños y hondureñas son obligados y expulsados de este país y salen al exilio en grandes caravanas, precisamente porque aquí no encuentran las condiciones por la inseguridad, por la violencia, por la persecución, por los altos niveles de desigualdad, por la falta de acceso a la salud, a la educación, y todo lo han privatizado y se los han quitado todo. Es decir, eso mismo que ese desprendimiento, pues, que vivimos nosotros de el desarraigo de tu patria, lo viven cientos de hondureños que hoy están en el exilio, precisamente expulsados de este país. Y estas condiciones han generado mayor motivación para buscar salidas y buscar resolver las crisis en las que hemos pasado. Nos compromete mucho más porque no solamente hemos vivido el proceso de resistencia, la lucha de calle, pero hemos visto caer amigos, hermanos, compañeros de lucha. Y hemos vivido la represión fuertemente y hemos sido testigos de todo lo cruel que ha sido esta dictadura. Y queremos un cambio para este país. Soñamos que esas políticas que iniciaron en el gobierno del Poder Ciudadano a favor de la población se vuelvan a poner en práctica. Y que volvamos a tener un gobierno en el que teníamos dignidad, no solamente porque era un gobierno representativo de la voluntad del pueblo, sino porque frente a las grandes transnacionales, frente a los intereses económicos, no solamente locales, sino también internacionales, teníamos un presidente que nos daba nuestro lugar. Y que como país teníamos posturas dignas ante la comunidad internacional y que no nos cerraba las puertas el pensar nuestros altos niveles de dependencia, no nos cerraba las puertas a tener relaciones como gobiernos como el de Brasil, que lideraba Lula, con gobiernos como el de Ecuador, que lideraba Rafael Correa, como gobiernos en Argentina, que lideraba Cristina Kirchner. Es decir,
teníamos dignidad y teníamos independencia. Eso le molestó a los sectores económicos y mucho más a los halcones de Washington. Y ahora, pues después de tantos años de lucha y de profundizar en el estudio y en el análisis del golpe y lo que ha pasado, hay más claridad, ¿verdad?, sobre las posiciones que hay que adoptar una vez asumido el poder. Hay más claridad sobre la necesidad de buscar alianzas en América Latina para poder sobrellevar todas estas imposiciones y estrategias de injerencia en nuestros países. Y hay mucha mayor confianza del pueblo hondureño en este proyecto político que nos ha costado tantos años de construir, aún con todos los obstáculos que nos han puesto. Sin embargo, seguimos en pie y estamos a meses de construir nuestra tercera gran victoria en estos últimos procesos y a escaso tiempo de que ese sueño que nos arrebataron en el 2009, porque era a las 5 de la mañana que nos estábamos preparando para ir a votar por primera vez, imagínate, por primera vez íbamos a poder votar o elegir algo más que un presidente, algo más que un diputado, algo más que un alcalde. Por primera vez nos iban a tomar en cuenta para decidir sobre otro tema importante para nuestro país. En ese momento era la decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Y ese sueño nos lo arrebataron a punta de armas y sentimos que estamos en el momento de que ese sueño se haga realidad, que el próximo gobierno pueda convocarnos nuevamente, ya no solamente para redactar una nueva constitución, sino para elegir nuestros presupuestos, para decidir hacia dónde se van a destinar desde el Congreso Nacional, elegir y en cabildos abiertos que la población pueda decidir sobre las prioridades del Estado y que tengamos mayor participación ciudadana. Y viendo, digamos, tu especialidad con la comunicación, digamos, los ataques que sufren a través de los grandes grupos económicos, a través de los medios de comunicación, digamos, ¿cuáles son las estrategias para evadir toda esa demonización que se hace? Mucho acá pasa mucho, ¿no? Que cada cosa que se hace va hacia que nos vamos a convertir en tal país, en Venezuela, en Cuba, no sé, empiezan a tirar distintos países que le demonizan. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden hacer? Bueno, mira, frente a la fuerza que tienen sus medios de comunicación, es complejo competir, porque en situación sin recursos económicos, sin tener el respaldo, pues, como ellos lo pueden tener, un Estado al servicio de sus privilegios y al servicio de las élites. Todos los medios de comunicación los concentran ellos y precisamente la batalla se vuelve más dura. Pero ahora hay una herramienta que la población la usa más, especialmente los jóvenes, que son las redes sociales. Y ahí es donde el poder se vuelve así de pequeño. Y las armas y la represión y todas las medidas coercitivas de un Estado, especialmente dictatorial como el que vivimos nosotros, se ve exhibido y además se ve vulnerado frente a la organización del pueblo a través de las redes sociales. Creo que esa es una herramienta que necesita mucha mayor organización, que necesita mucho mayor trabajo, capacitación y formación sobre el uso para estrategias no solamente electorales, sino que estrategias de construcción del poder popular. Es importante tener capacidad de nuestra dirigencia, nuestra militancia, de hacer uso de estas redes para también darle fuerza al proyecto político e impulsar el proyecto político y combatir toda la agenda mediática que sigue atacando pues, estos proyectos progresistas. Es necesario que empecemos a construir medios de comunicación comunitarios, que sigamos fomentando estos medios, pero que también sigamos formando a la población en utilizar su voz y estas herramientas para poder conducir todos los procesos de cambio que queremos, ¿verdad? Eso es una de las situaciones comunicacionales que hay que hacer. Y otra es, obviamente, formar nuestra militancia y nuestra dirigencia a no caer en las trampas. Es mostrarles cuál es el camino que tengamos claro, cuál es el horizonte que nos hemos trazado, porque si tenemos el objetivo claro, podrá la muchedumbre
organizar o crear sus campañas mediáticas. ¿Qué pasó con nosotros? Entonces, nada más y nada menos de todo lo que nos dijo Xiomara Pichu Zelaya, candidata a diputada, entre otras varias cosas que es y será a lo largo de su vida. Muy interesante, y además te agradecemos porque fue una nota de entre casa y familiar, ¿no? Realmente, así que te agradecemos el doble. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Estaremos en comunicación y atentos, pues estamos viendo una nueva configuración en América Latina, Honduras, queremos ser parte de este proceso de cambio. Así que así como vivimos estos años de unidad en América Latina, que nos uníamos por solidaridad entre los pueblos y no para votar gobiernos, como está pasando actualmente con el grupo de Lima y demás, yo creo que vendrán mejores tiempos para América Latina. Muchas gracias, Xiomara. Realmente un abrazo grande acá desde Argentina. Igual. Saludos, Nahuel y Tomás. Un abrazo.